día tan fantástico para jugar al fútbol. ¡Qué bien! Que toca partido en el Tottenham Hotspur Stadium. Con ustedes los únicos, los inigualables, Lama y González. Hoy tenemos Premier, ya saben, tenemos espectáculo. Hoy veremos al Tottenham y al otro lado estará el West Ham. El fútbol, Manolo, es la salsa de la vida. Por eso nos gusta tanto, así que vamos allá. Nos vamos a fijar muy atentamente en su actuación y creo que va a merecer la pena. Últimamente este jugador es sinónimo de gol. Solo hay que ver los tres tantos que ha marcado en los últimos tres encuentros. A ver, Antonio, cuéntame la alineación del Tottenham. Será Juri quien empiece bajo palos. Jude Wilson empezará junto al brasileño Lucas Moura en las bandas. Y como referencia, en ataque su delantero, el killer Harry Kane. Los Hammer martillan el partido. ¿Con qué titulares? En la mejor tradición de los Capello, Lippi, Trapattoni, este equipo es el auténtico catenaccio italiano. Solo tienes que ver lo que llegaron a ganar los tres entrenadores que has nombrado. A lo mejor el estilo no te gusta, pero cuidadito. Balón ya en juego en el Tottenham Hotspur Stadium. En un partido le salió un churro. Pase al hueco medido. Buenísimo el movimiento de Son. ¡Ay! Ha estado muy cerquita, pero se le va. Ha fallado por unos centímetros. Quizá le ha sobrado un poco de fuerza. El míster se lamenta después de que su equipo falle esa gran ocasión de adelantarse. Fornals. La ponen al hueco. Busca el cuero al segundo palo. El balón pasa cerca. El árbitro decide que siga la jugada. Así se hace, queremos ver fútbol. Consigue desviar el cuero. Atención a la contra peligrosa. Mira qué bajón te debe dar cuando haces una contra perfecta y al final terminas como han terminado. Han descubierto la clave y son bien capaces de montar otra más pronto que tarde. No logran mantener la bola. ¡Ali! ¡Golazo! ¡Primer gol del partido! No se pierdan el espectacular caberón que ha precedido al gol. Miren, miren. Es que no entiendo muy bien por qué nadie le sale al paso, pero en fin. Quiere llevarse el esférico. ¡Antonio! Y el arquero sabía que ese balón no traía ningún peligro y lo deja salir. Lo ha visto, claro. Se nota que domina las medidas de la portería. Parece que el míster no está nada contento en estos instantes, Manolo. Y no es para menos. Mueven pacientemente el balón para encontrar el hueco. ¡Antonio!
No iban mal encaminados, Paco, pero no han sabido definir. Lo importante es seguir llegando con jugadas así al área de peligro si quieren acabar empatando. Lucas Moura. La controla Kane. El balón queda suelto después de esa entrada. Antonio. Qué bien se anticipó y recuperó la pelota. Ahí está el cartelón del cuarto árbitro. ¿Cuánto se añade? Kane. Con este gol, 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 aumenta la ventaja y ya ganan por dos. Manolo, veremos si ahora defienden esa ventaja o si deciden ir a por otro. Volvemos a ver el gol en esta repetición. Cómo se ha deshecho del defensor. Y para variar, Kane termina la jugada con un disparo que acaba entrando en la portería. El entrenador está disfrutando como un enano viendo a su equipo. Ya ganan por una amplia ventaja. Acaban de duplicar su ventaja y ya están a dos goles. Final de la primera parte en el campo del Tottenham. Paco, creo que hoy se ha levantado con el pie izquierdo porque no le ha salido nada. Sí, Manolo, mira que no me gusta darte la razón, pero estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Es que no ha podido marcar la diferencia y encima ha estado fallón. Balón ya en juego en el Tottenham Hotspur Stadium, en un partido que promete mucho. ¡Ay! Ha estado muy cerquita, pero se le va. Ha fallado por unos centímetros, quizá le ha sobrado un poco de fuerza. ¡Atención a la contra peligrosa! Mira qué bajón te debe dar cuando haces una contra perfecta y al final terminas como han terminado. Han descubierto la clave y son bien capaces. ¡Ali! ¡Golazo! Primer gol del partido. ¡Antonio! Y el arquero sabía que ese balón no traía ningún peligro y lo deja salir. Lo ha visto, claro, se nota que domina las medidas de la portería. ¡Antonio! Ahí está el cartelón del cuarto árbitro. ¿Cuánto se añade? Bueno, tres minutitos. Con este gol, 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 aumenta la ventaja y ya ganan por dos. Manolo, veremos si ahora defienden esa ventaja o si deciden. Comienza los segundos 45 minutos con victoria momentánea del Tottenham. Entrada de libro del defensor. Me gusta ese balón en profundidad. Qué bien lo ha hecho, ha mandado el cuero donde hace daño. ¡Gol, gol, 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 gol! Recortan diferencias en el marcador y hay vida. Ahí tenemos de nuevo la jugada del gol con ese balón al espacio. ¿Y qué me dicen de ese uno contra uno? Ahí ha sido práctico y no se ha complicado. Disparo potente y ale. Y le ha salido bien, todo hay que decirlo. Despeja ese centro que podría generar peligro. ¡Qué bien buscó el hueco! ¡Menuda parada! Esa es para verla una y otra vez. Un remate a bocajarro, ¿eh? Pero se mantuvo firme y consiguió el premio. Get
Ahora les toca defender. Harry Kane. El portero la detiene. Las intenciones son claras. Antonio. Esta puede ir dentro. El tiro queda en nada tras el desvío. El huracán Kane prueba. La podía dejar pasar ese balón. A ver cómo finaliza Delali. Y no ha podido batir al portero. Qué gran parada. Que ha terminado con el peligro que podía entrañar la jugada. Corner bien sacado. ¡Ay, qué gol! Se escapan en el marcador, ya llevan dos de ventaja. Y ahora veremos si les parece suficiente o si todavía quieren más. Aquí vemos la repetición del gol que viene precedido de un córner. Y con qué facilidad encuentra Kane el lugar exacto para contactar el testarazo. El entrenador no oculta su satisfacción en el banquillo. El partido le está saliendo a pedir de boca. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Que nadie se despiste, que ojito, puede haber contra. Ojito que continúa la contra. Supera líneas con facilidad. El gol les pone uno abajo. Es increíble la determinación que tienen estos cracks. Aquí volvemos a ver esa contra que ha generado el gol. ¿Y cómo ha finalizado ese mano a mano? Yo esperaba algo sutil, pero nada, nada. Ha sido a lo bruto. Chutazo que no revienta la red de milagro. Cambio de cromos. Pocos minutos por delante y el Tottenham está a un pasito de la victoria. Y la afición lo sabe. Escuchen, escuchen cómo ruge el Tottenham Stadium. Ocasión para empatar. Vaya paradón. Aún no me creo que haya llegado ahí. El saque de esquina puede servir para empatar el partido. Ojito que sacan en corto. Pase peligroso. Pero este tío, ¿qué le pasa? ¡Qué malo! Atento González, que el equipo se lanza al contraataque. ¿Cuánto va a haber de descuento? Nada más y nada menos que 5. ¡Ojo! Ahí vienen a por otro. ¡Gol, gol, gol, gol! Ha probado la vaselina y marca. Veo esa vaselina repetida y aún me gusta más que el directo. Es que por la tele todo se ve más bonito, Manolo. Manolo, pierden ya por varios goles y el míster se ve en la cara. Les va a dar un buen repaso en el banquillo al final. Este gol pone el marcador en 4-2 y volvemos a jugar. A encarar la portería. Es turno de los rivales. Victoria y 3 puntos para el Tottenham. Pues ganar con esta autoridad no es fácil, ¿eh? En esta liga nadie regala nada. Hoy es uno de esos días que Harry Kane ha hecho tridar al rival. Otro partidazo de este hombre y aunque no nos extrañe no dejamos de destacarlo, Manolo. Hoy un doblete y victoria para su equipo. Ahí está el cartelón del cuarto árbitro. ¿Cuánto se añade? Bueno, 3 minutitos. ¡Kane!
Con este gol, aumenta la ventaja y ya ganan por dos. Manolo, veremos si ahora defienden esa ventaja o si deciden. Me gusta ese balón en profundidad. Qué bien lo ha hecho, ha mandado el cuero. ¡Gol! Recortan diferencias en el marcador y hay vida. Menuda parada, esa es para verla una y otra vez. Era un remate a bocajarro, pero se mantuvo firme y consiguió. Corner bien sacado. ¡Ay, qué gol! Se escapan en el marcador, ya llevan dos de ventaja. Y ahora veremos si les parece suficiente o si toda... ¡Ojito que continúa la contra! Supera líneas con facilidad. El gol les pone uno abajo, es increíble la determinación que tienen estos cracks. Ocasión para empatar. Vaya paradón. Aún no me creo que haya llegado ahí. Ojo, ahí vienen a por otro. Gol.